Hola, soy Jimena Lecaros, soy grabadora, trabajo en el taller 99 y les quiero contar cómo hacer una xilografía en la casa. Les quiero contar un poquito antes sobre mi trabajo, algo corto. La última exposición que hice fue en la Universidad de Talca sobre las mujeres que hablan. Esto trata de distintas mujeres que pasaban por mi vida y que en el fondo me ayudaban a personalmente y como artista, y yo traté de que mis imágenes hablaran por mí. Esta serie de escritoras, pensadoras, científicas y artistas las trabajé en xilografía, que es la técnica que vamos a ver. Entonces aquí están las matrices talladas y aquí está la impresión de algunas de ellas, por ejemplo, María Luisa Bombal, Simone de Beauvoir, Chimamanda Ngozi, Clarice Lispector. Yo trabajé con la veta de la matriz, con un color, y luego imprimía la matriz entintada en el fondo en negro o en un color más oscuro. Ahora voy a mostrarles cómo se prepara una matriz. Se usa una madera terciada o un cholguán o también cualquier tipo de madera que tenga una superficie con veta o lisa. Se prepara la matriz lijando un poco el borde. Luego se le echa aceite de linaza, que es el de ferretería, como quien humedece la madera, como que la estuviéramos hidratando, ¿ya? Que no queden grumos. Entonces le vamos echando por toda la matriz. Y se deja secar, ojalá de un día para otro o unas horas. Luego ya podemos tallar la matriz. Cuando ya tengo la matriz barnizada, dibujo con un lápiz o con un plumón, o también puedo calcar algo sobre la matriz. Yo ahora voy a dibujar. Un pedazo. Y luego comienzo a tallar. Todo lo que yo voy a tallar va a ser lo que va a estar sin color. O sea, si yo después entinto en blanco, perdón, entinto en negro, lo que yo tallo va a ser la línea blanca. Entonces, todo lo que yo saco es lo blanco. Hay distintas herramientas, estas se llaman gubias. Uno va tallando, tallando y tallando. Entonces todo lo que voy a sacar es lo blanco. Saco las astillas y ahora vamos a imprimir. Vamos a usar este papel, que es papel de arroz, para poder imprimir aquí en la casa. Lo venden en el mall chino, en las tiendas. Esto es papel de arroz. Y tiene muy buena resistencia por su fibra. Vamos a entintar la matriz. Se usa tinta de impresión offset. Eso es lo mejor, o tinta para serigrafía.
Entonces se bate un poco, luego se estira, puede ser en un vidrio o puede ser también en una palmeta cerámica. Con un rodillo voy a estirar la tinta y que tenga un sonido así, no mucha tinta. Esta es mi matriz que ya está tallada. Entonces yo paso una vez, cargo, paso una vez, cargo, y así voy pasando muchas veces hasta que mi matriz tenga un brillo de tinta en la superficie. Entonces, como ven, todo lo que quedó sin tallar es lo que está siendo entintado. El papel de arroz tiene un lado rugoso y otro muy suave. Entonces, el lado rugoso se pone sobre la matriz sin que se mueva y paso la mano para que se pegue un poco. Luego, con una cuchara de madera, voy pasando en círculos suave sin que quede ningún lugar sin pasar. Que no queden rayas, entonces uno tiene que pasar varias veces hasta que esté toda la impresión traspasada al papel. Y luego levanto. Entonces esta es la impresión de la matriz que tallé. Luego entinté y con la cuchara traspasé la tinta al papel de arroz.